desarrollo rural hasta la seguridad alimentaria. Nuestros miembros en los 34 países de las Américas tienen intereses similares y prioridades muy diferentes. Sin embargo, parte del éxito del ICA es nuestra capacidad de mantenernos actualizados, abordando las necesidades y oportunidades a través de actividades de cooperación técnica con el sector público y privado, ámbito de la sociedad civil. De esta manera, podemos seguir siendo receptivos y relevantes. El programa de sanidad agropecuaria, inocuidad de los alimentos y la calidad de los alimentos es uno de AICA's programas muy importantes, cinco programas principales del plan a mediano plazo 2018 a 2022 del ICA. Al igual de usted, creemos que estas áreas son fundamentales para hacer que nuestros sistemas agroalimentarios sean más seguros, más productivos, sostenibles y, por supuesto, más competitivos en los mercados locales y de exportación. Comprender las normas y regulaciones relevantes que rigen los productos agroalimentarios es un requisito previo para el cumplimiento. Para ICA Canadá, compartir información, conocimiento y innovaciones es parte integral de lo que hacemos. Sus excelencias aquí en Ottawa, productores, empresarios, reguladores, socios en todos los países, el ICA está aquí para ayudarles a preparar a nuestros estados miembros a comprender y preparar a nuestros estados miembros las implicaciones y cumplir con las nuevas regulaciones de alimentos seguros para los canadienses. Algunos de ustedes pueden recordar que hace unos 4 años felicitamos las presentaciones de CFIA sobre la nueva ley de alimentos seguros para los canadienses. Hoy nos complace nuevamente que CFIA, representada por el ingeniero Daniel Bougon, nos proporcione información pertinente para exportar a Canadá. El nombre del ICA, nuestros representantes y especialistas técnicos en los países miembros, le damos la bienvenida y este seminario virtual y lo alentamos a aprovechar esta oportunidad. Bienvenidos a todos otra vez. Hey, bueno, muchas gracias, Aurea. Es un placer para mí de poder presentarle una presentación en castellano, aunque no he hablado mucho los últimos años. Estoy muy optimista de poder hacerlo perfectamente. Bueno, vamos con la primera diapositiva que muestra todo el enfoque de la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá en los alimentos, en la inspección
Y voy a referir a lo que en inglés se refiere como el Canadian, el Safe Food for Canadian Regulations, en reglamentos sobre la salubridad de los alimentos en Canadá. Son, no es solamente para los canadienses, pero es por todos. Entonces, voy a poner la otra diapositiva, gracias. Hoy vamos a presentar como 30 minutos y después tomaremos unas preguntas de ustedes que están afuera y tenemos representantes de sus embajadas aquí en Ottawa. Tenemos una mucha buena representación. La visión es de la visión general del actual marco de importación, una visión del reglamento, las principales disposiciones al comercio y lo que es importante para los exportadores y importadores canadienses, y son algunos detalles sobre diversos recursos que son disponibles para ustedes. Bueno, antes teníamos 4 leyes y 14 reglamentos. Y ahora tenemos una sola ley y un solo reglamento para todos los alimentos. Y se llama en inglés Safe Food for Canadians Act and Regulations. Y eso se puede poner más en prevención de los riesgos, un enfoque basado en resultados y será un programa regionalizado. Quisiera decir que la presentación de hoy será disponible a ustedes después en papel, una copia PDF. De esta manera no tendrán que notar todo lo que están en las diapositivas. Bueno, ¿cuál es el marco legal ahora? Ahora es desde el mes de enero de este año, tenemos 4 leyes y reglamentos que son importantes para, en Canadá, para los alimentos y para los productos de animales y los productos de origen vegetales. La Food and Drugs Act, la ley para los alimentos y las drogas, es como la más importante que tiene las normas para los límites de residuos máximos, los que son los antibióticos para veterinarios y los aditivos. También tenemos lo que se llama Safe Food for Canadians Act and Regulations, y para los alimentos que son de origen animal, también tenemos algunos requisitos que son basados en la ley sobre la salud de los animales. Y para los productos vegetales, tenemos algunos requisitos en la ley de protección vegetal. Los que la nueva ley y el reglamento hacen es fortalecer el sistema de salubridad de los alimentos de Canadá. Puede reflejar los requisitos consistentes y internacionalmente aceptados para todos los alimentos importados, los alimentos importados, exportados o comercializados entre las provincias de Canadá. Nosotros quisiéramos crear igualdad de condiciones a través de los sectores alimentarios, como entre los productos de pescados y productos vegetales, etc. Entonces, tendremos unas mismas normas para los productos nacionales e importaciones. Quisiéramos también apoyar el acceso actual al mercado para las empresas alimentarias canadienses y que Canadá puede alinearse con muchos socios comerciales que están pasando hacia enfoques basados en resultados para la gestión del riesgo. Tenemos
rápidamente pasar a través del proceso de importación de la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá. En primera parte, de conocer los requisitos para exportar a Canadá, muy importante verificar. Yo voy a hablar de eso un poquito más tarde. A veces se necesita un permiso de importación para unos productos de origen animal o bien vegetal, si hay para algunos productos vegetales, si hay necesidad de una certificación fitosanitaria. Entonces, las condiciones de la certificación estarán en el permiso de importación. Después hay el despacho, lo que pasa en la frontera, la inspección de la Agencia Fronteriza de Canadá. La inspección al destino, eso es mi agencia de inspección de los alimentos que lo hace. Y después los informes que están presentados al importador. En esta diapositiva es muy importante porque esto voy a tratar de explicar lo que los tres más importantes enfoques del nuevo reglamento, que son las licencias, los controles preventivos y la trazabilidad. En cuanto a las licencias, los que tenemos ahora es un mecanismo claro para identificación y supervisión de las partes reguladas. Es hacer que, no es solamente para saber quién está produciendo alimentos o que están importando, pero también es para comunicar con ellos los que son los cambios y una variedad de información que son pertinentes para los que son nuestros socios. En los controles preventivos, es en forma general una documentación de la industria, de los riesgos y las medidas para hacerles frente en planes de control preventivo. Y la trazabilidad es una trazabilidad basada en los principios del Códex Alimentarius para facilitar una respuesta eficaz en caso de incumplimiento. Los resultados previstos son reglas que son más estrictas, pero más coherentes y basadas en los resultados. ¿Qué es decir? Es decir que solamente las empresas canadienses que importan tienen que tener una licencia. Es decir que las empresas que están afuera, no necesitan obtener una licencia para exportar a Canadá. Eso es muy diferente de lo que el principio de Estados Unidos de América. Entonces, en Canadá está el importador que tendrá que tener una licencia. ¿La licencia? ¿Por qué una licencia? Es para nosotros, para manejar más, identificar las empresas y saber quién está en este marco para importar. Con la licencia también hay algunas autorizaciones que vienen con la licencia. Eso voy a hablar de eso un poquito más tarde. Entonces, lo que son los requisitos de licencia y el proceso de frontera para productos frescos importados de Canadá. Yo puse esta diapositiva porque en muchos casos hay mucho del comercio que es para productos frescos exportados a Canadá. No son solamente, pero tenemos muchas preguntas a veces a propósito de los productos frescos. Entonces, todos los importadores de productos frescos a Canadá deben tener una licencia. No habrá grandes cambios en el actual proceso de importación para productos frescos. Entonces, el proceso es casi el mismo que antes. Se requiere una licencia válida para que el envío pueda entrar a Canadá. ¿Cómo era antes? Y tenemos un consejo de resolución de disputas
para los importadores canadienses y antes era voluntaria y ahora es obligatorio. Hay un error en la pantalla porque dice que actualmente, eso se refiere a antes del mes de enero. Entonces voy a corregir esta diapositiva antes de enviarla. Sí, 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 es obligatorio. Es obligatorio ahora. Lo siento. Entonces, los procesos para transportar los envíos a través de la frontera hacia Canadá son muy cerca de los que era la práctica antes. Y el foco de la actividad de inspección de la agencia de inspección continuará siendo la inspección pre-fronteriza y post-fronteriza. La inspección estará enfocada en áreas de alto riesgo. Y aquí es un diagrama para poner lo que se pasa a la frontera. Y si hay un barco con contenedores que llega a Canadá en el puerto o viene en la frontera, si viene por camiones a través de Estados Unidos, en Canadá la primera agencia que está responsable para la inspección a la frontera es la Canada Border Services Agency, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Y de ellos revisan los documentos y toman la decisión final de aceptar o no el producto. Después, la inspección alimentaria que la CFAE hace, mi agencia, es después de llegar al almacén del importador. Entonces, el importador o su intermediario tiene más responsabilidad ahora que antes para cumplir con los requisitos de Canadá. Los importadores en Canadá tendrán que tener en cuanto a tres grandes enfoques. Es bien conocer a su suministrador, el extranjero, si ellos están implementando buenas prácticas, manufacturas y principios de HACCP. En segundo, es bien conocer el alimento, bien conocer qué son los peligros asociados con el alimento. Y en final, tener un plan. Tener un plan de control preventivo que puede describir los pasos dados para asegurar que su alimento es seguro. Entonces, el importador canadiense puede preguntar a ustedes que exportan. Tenemos un poquito de ruido. Por favor, muta. Sí. Se puede silenciar su micrófono, por favor. Sí, puede ya. Gracias. Voy a cambiar de diapositiva, pero solamente para decir que el importador canadiense puede preguntarle a ustedes que están exportando cuál es su plan de control preventivo, qué medidas tienen para las buenas prácticas manufactureras, y etcétera, etcétera. Las medidas preventivas de control y de importación de productos alimentarios, los que nosotros llamamos un PCP, un plan de control preventivo. Los importadores deberán demostrar que los proveedores extranjeros tienen los resultados de seguridad alimentaria los mismos que lo que tenemos en Canadá. El sector de productos frescos tendría un periodo de transición adicional de 12 meses para cumplir con los requisitos del plan de control preventivo. Muchos de nosotros se acuerdan de que en mayo en el año 2016 hubo un gran problema con importación desde Estados Unidos. Y bueno, desde esta situación estamos tratando de evitar la misma situación que antes.
La trazabilidad. La trazabilidad es importante. Los importadores, exportadores y todos que comercian alimentos interprofesionalmente en Canadá deben preparar y conservar un documento para identificar los productos frescos entre el nombre común, el nombre y lugar principal de negocios, el código de lote si tiene, para permitir que los productos frescos puedan ser rastreados. Bueno, el código de lote, quiero hablar un poquito de eso porque no estamos diciendo que todos tienen que tener un código de lote. A veces hay un número, un identificador que es único y no tiene solamente es código de lote. En los que están exportando, a veces no tienen código de lote, pero tienen otro tipo de número para identificar los lotes o bien los negocios. Eso es aceptable. Entonces, el nombre y la dirección de la persona que les proporcionaba los alimentos, nombre y dirección del lugar donde los alimentos fueron enviados en Canadá. Eso es, son las informaciones sobre la trazabilidad. Eso debe poner en el producto, puede adjuntar a los documentos o pueden acompañar los productos frescos con la información. El nombre común, el nombre y lugar principal del negocio de la persona o empresa y el código de lote para permitir que los productos frescos puedan ser rastreados o bien un número de identificación único. ¿Qué va a seguir igual en el nuevo reglamento en comparación a antes? Aparte del número de licencia del importador, la información con cada envío será siendo consistente que es lo que se proporcionaba antes. Los importadores y los intermediarios deben seguir consultando el sistema de referencia de importación automatizado. Se usa mucho el sistema para tener todos que lo son los requisitos. El sistema indicará si se requiere una licencia de importación para un elemento en particular. La CFAE va a continuar trabajando en colaboración con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá en la frontera para verificar que los elementos que ingresan a Canadá cumplen con los requisitos canadienses. Y en Canadá tenemos un Centro Nacional de Servicios de Importación. Ese Centro Nacional de Servicios está abierto todos los días, 7 días por cada semana, y cubre 20 horas cada día, de las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana siguiente. Entonces, es más o menos 20, 19 o 20 horas que son abiertos. ¿Qué es el impacto para los exportadores extranjeros? En de esa manera, es el importador canadiense que podría solicitar a ustedes la información acerca de los productos que ustedes están exportando, la información acerca de las prácticas de fabricación y los controles de seguridad aplicables a los alimentos que se exportan, y saber cómo usted está abordando los peligros asociados con los alimentos, saber si usted es parte de un programa de certificación de seguridad de los alimentos. A muchos de eso, como se llama en inglés SQF o bien GFSI, está aplicando mucho las empresas canadienses que compren los alimentos, aplican eso, los de GFSI o bien de SQF. Y aunque no es necesario en el reglamento de decir que el importador debe viajar para visitar a ustedes, es posible que los importadores podrían o querrían ir a visitarle para ver las condiciones de fabricación. Pero no es una obligación en el reglamento de hacerlo. Aquí en la parte a la izquierda tenemos
los productos y lo siento por esta diapositiva, está en inglés. En amarillo, en color amarillo en la izquierda, tenemos los productos que son desde el mes de enero, donde los importadores y los productores canadienses tienen que tener todo aplicado del reglamento. Es decir, que para los productos, los frutas y hortalizas vegetales y frescas, que tienen un año más para tener el plan de control preventivo hasta el próximo año, en el año 2020. Y para los otros tipos de alimentos, hasta el mes de julio del año 2020, para tener el plan de control preventivo. Y si son muy pequeñitas empresarias canadienses, tiene un año más para cumplir con el reglamento para específicamente el plan de control preventivo. Entonces, en la parte en amarilla, en color amarillo, tenemos los productos lácteos, los huevos, pescado, la miel, miel de maple, la carne, los huevos procesados y todos que son los frutas o hortalizas procesados. Eso es ahora mismo. Entonces, es un poquito más fácil de ponerlo en 2009, 2020 y 2021 para adoptar todos los requisitos del plan de control preventivo. Eso es muy, muy pequeño, pero hay mucha herramienta. Yo voy a regresar a esta. Quiero mostrarle que tenemos mucha información adicional que es disponible en el sitio web de la CFIA. Tenemos videos en YouTube para explicar los requerimientos. Tenemos un manual para las empresas alimentarias en color y completo. El manual está en el sitio web y cuando usted lo lee de su computador, puede clicar en alguna parte del manual y se va a ir a la parte del reglamento o bien de otra parte del sitio web para explicar. Entonces es interactivo el manual y es mucho mejor de verlo en el computador porque tiene estos links a las otras partes del sitio web. También tenemos hojas informativas. Hay una en castellano para ustedes que explica un poquito los grandes principios. Y también ponemos en el sitio web algunas infografías que se pueden descargar e imprimir en su lugar, y son basados con mucho que son diagramas en vez de mucho texto para explicar los principios del plan de control preventivo y los que son para importadores, etcétera, etcétera. Entonces voy a regresar de una diapositiva para decir que tenemos documentación de orientación en nuestro sitio web. Eso es www.inspeccion.gc.ca. Tenemos los links para el Ministerio de Salud, para los links para residuos de pesticidas, los medicamentos veterinarios, la lista de contaminantes, etcétera, etcétera. Y tenemos unas guías, las buenas prácticas de importación de alimentos, una guía para importar productos alimenticios comercialmente y alguna que se llama ¿qué productos puedo traer a Canadá? Entonces voy a regresar un poquito aquí para mostrarle los videos en YouTube. Pueden mostrar una gran variedad. Son pequeños, habitualmente 5 minutos solamente, para mostrar los grandes principios y explicar más en más detalle
lo que son los requisitos. Entonces, para darle la oportunidad de preguntarnos más que nada, yo voy a parar ahora y vamos a abrirle para las dudas o las preguntas que tienen. Si por, en 2 minutos solamente tenemos que cambiar el sistema. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces vamos a manejar para las preguntas y las que quieran pueden utilizar el sistema para participantes. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Hay preguntas? Ok, en la oficina de Canadá tenemos unas personas de los embajador Guatemala, por favor. Sí. Sí, mi pregunta sería, la gran diferencia entre 2018 para atrás y 2019 con la nueva reglamentación es mayor responsabilidad a los importadores, una concretización con respecto a las buenas prácticas, el plan y cuáles otras serían las diferencias fundamentales para la nueva situación. Gracias por la pregunta. Eso es, sí, es claro, como usted dijo, lo que tenemos es que tenemos para todos los tipos de alimentos, tenemos un solo sistema de reglamentación, un programa único y se puede aplicar a todos los alimentos. Hay una diferencia fundamental entre antes y ahora, es que ahora no teníamos licencias, ahora se necesita una licencia para los importadores y los productores canadienses. También la trazabilidad, eso es nuevo. La trazabilidad es una parte muy importante, un principio basado en el Codex Alimentarius para identificar de dónde vienen los alimentos, los productos y a dónde se vende. Los planes de control preventivos en muchos de los tipos de alimentos, como en la carne o pescado, era antes de ya estaba, en muchos países ya tienen los sistemas HACCP en muchos de los alimentos, pero ahora estamos poniéndolo para todos los alimentos y que no tienen que ser los mismos. Entre lo que sea la carne es muy complicado, o hay muchos requisitos para la carne y no es los mismos requisitos para arroz, o bien para productos que son simples. Las grandes diferencias. We were muted, so they couldn't hear. Okay, bueno. Tenemos, hay algunas preguntas en la pantalla. Sí. Yo voy a leerlos. De Javier Silva, la nueva regulación ya no aceptará como opción a las licencias de importación a las empresas miembros del DRC. Bueno, eso es una muy, 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 muy buena pregunta. Es que son dos cosas diferentes. Se necesita dos licencias más o menos. Una licencia que es a propósito de la seguridad alimentaria o bien de la inocuidad de los alimentos. Y la participación o para el Dispute Resolution Corporation, la DRC, eso es para los aspectos económicos de la calidad del producto, de los productos frescos. Entonces, son para
negociar los precios. Eso es a propósito del precio. Sí. Pero la licencia es más una cuestión de control para la inocuidad de los alimentos. Bueno. De Fátima Almada pregunta, ¿qué relación de armonización existe con las normativas de la OMC? Muy buena pregunta también. Entonces, Canadá trató de armonizarse con las normativas de la OMC. Yo mencioné una par de veces el Códex Alimentarios. Entonces, el nuevo reglamento está totalmente alineado con los principios del Códex, con los principios de la OMC para el comercio de los alimentos. Gracias por la pregunta. De ICA Argentina. Bueno, no veo la pregunta. Solamente dicen que hay pregunta. Tenemos aquí aquí con nosotros una pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer. Buenas tardes. Venga, por favor, vamos a darle la. Okay. ICA Argentina, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, bien. Sí, desde, bueno, ICA Argentina. Una consulta referida a cuando se hacía mención a las medidas de control preventivo en cuanto para frutas y hortalizas frescas, básicamente, ¿cómo sería, digamos, complementar lo que se mencionaba referido al conocimiento del suministrador en los aspectos de análisis de riesgo y puntos críticos de control? Si sería exigible, a partir de la fecha establecida, que nos mostraran el HACCP para frutas y hortalizas frescas. Sí, es que nosotros lo hablamos en plan de control preventivo, porque ASEP, el sistema ASEP, es solamente un tipo de controles, de medidas de control. Y se puede ser muy flexible el tipo de control. Habitualmente estamos hablando de buenas prácticas agrícolas para la producción de frutas y hortalizas frescas. Más que nada son este tipo de controles, que los controles sobre los residuos de pesticidas, los controles a propósito de la calidad de el agua para lavar las frutas. También una parte importante es la gestión del transporte, etcétera, etcétera. Entonces, es más o menos para lo que llamamos antes, o que se puede llamar, las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas comerciales para los productos frescos. Espero que mi respuesta es... Sí. Perfecto, muchas gracias. Quedó muy claro. Gracias. Gracias. Sí, por favor. No, muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer la oportunidad por parte de la Embajada Dominicana en Canadá de este valioso seminario. Y solo una confirmación en la misma línea del señor Javier Silva con la relación a lo que es la licencia de la Corporación de Frutas y Hortalizas, DRC. Siempre que vamos a una actividad con ellos nos impulsan a que a nuestros exportadores tomen la licencia. Entonces, confirmar que ciertamente nuestros exportadores sí necesitan esa licencia en específico. Sí, sí. Exacto. Sí, exacto. Eso es nuevamente lo que se necesita y es para disminuir los problemas comerciales. Exactamente. Sí. Pero la licencia que usted habla en cuestión no es necesaria para nuestros exportadores, solo para los importadores a Canadá. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Está claro, sí, está claro. Está claro de esta manera. Excelente, sí. Perfecto. Gracias. De José Forcelledo, ¿qué tipo de información necesita conocer un importador sobre las prácticas de fabricación y controles de seguridad
en frutas frescas, por ejemplo, plátano y aguacate. Entonces, plátano y aguacate son dos productos que son muy, muy importados en Canadá porque no podemos producirlos aquí. Sí, sí, claro. Entonces, los importadores tendrán que saber los que son las buenas prácticas que se están, las prácticas de fabricación en el país exportador o en la, bueno, el campo de producción exportador. Son dos tipos, plátano y aguacate tendrán dos tipos diferentes. No hay mucho en el plátano, habitualmente como riesgo microbiológico, pero hay residuos en plátano. En cuanto al aguacate, es más o menos más, es más frecuente que hay que tienen que tener más controles sobre las contaminantes microbiológicas en el aguacate. Entonces, son dos tipos diferentes de prácticas de fabricación que el importador debe saber que son aplicables a el producto que está importando. Espero que esto está bien. De Fátima Almada, de nuevo, ¿habría algún programa de capacitación para instalar sistemas de trazabilidad ICA de Paraguay? Bueno, la CFAE no tiene un programa de capacitación para todos los que exportadores, porque no es necesario en el reglamento que la gente afuera tiene capacitación. Es al contrario del sistema del FISMA en Estados Unidos, donde en el FISMA una persona exportador tiene que tener una certificación de capacitación sobre lo que conocen bien los reglamentos de Estados Unidos. Pero nosotros no tenemos eso. Pero a través del ICA estamos trabajando para esta capacitación de asistencia técnica. Nos hemos hecho en el pasado. Vamos afuera para ofrecer capacitación especialmente técnica para que sea para productos frescos o bien microbiológicos, controles, etcétera, etcétera. Pero no es necesario de hacer capacitación para exportar a Canadá. Gracias. ¿Hay otras preguntas? Sí, hay otras preguntas, por favor. Oh, sí, una nueva. Javier. De Javier también. Gracias por la respuesta. Desde Perú tenemos otra consulta. ¿La nueva reglamentación sigue manteniendo la necesidad de cumplir con los grados y estándares para ciertas frutas y hortalizas? Sí, sí. Hay algunos grados y estándares para algunas frutas, especialmente la papa, las manzanas y la cebolla. Pero también hay los estándares y los grados para otros hortalizas frescas. Y sí, sí está en el nuevo reglamento, casi como antes, no hay cambios. No hemos cambiado los grados, no hemos cambiado los estándares. Son igual que antes. Entonces es un poquito más simple. Sí, la sección que es archivada en la web de CFAE es que tenemos la nueva sección de la web. Lo que he mostrado en la página www.inspección.gc.ca Save Food tiene la nueva sección sobre los requisitos y los grados. También los grados están en el nuevo reglamento mismo. Se puede consultar en el reglamento mismo o también sobre la pantalla del sitio web. Gracias por
Bueno, de José también. Sí, yo podría aclarar una lámina de la presentación que decía que licencia y trazabilidad no se necesitaban para growing harvesting. Según entiendo que esto es aplicable solo para el agricultor canadiense, ¿correcto? Sí. Sí, eso es que los agricultores, los campesinos canadienses que solo hacen la producción y que no venden, no tienen que tener licencia. Eso es en Canadá. Y también, como le dije, no hay licencia para el exportador. No es necesario para el exportador de tener licencia. Entonces, no será aplicable para ustedes. Sí, eso es correcto. La licencia es solamente aplicable para el importador canadiense y los productores canadienses. Los exportadores no tienen que tener una licencia. ¿Hay otras preguntas? Por favor, levanta tu mano. Sí, puede levantar su mano o bien escribir en la pantalla. Se llama de levantar la mano sobre... Hay un botón para cliquear. Sí, sí. ¿De Perú? Sí, sí. Adelante, Perú. Buenas, voy a dar la palabra aquí a un asistente. Gracias. Buenas tardes, gracias por la exposición. Quien les habla es representante de la Autoridad Sanitaria aquí en Perú. Tenía una consulta acerca de que estaba entendiendo dentro de esta sesión que estos requisitos serían para productos frescos. Entonces, mi consulta iba dirigida en cuanto a los productos industrializados que se tendría que exportar hacia Canadá, si seguiría la misma lógica, sería el mismo procedimiento, tendría que requerir las mismas licencias, y si esta licencia para productos industrializados abarcaría también tener algún tipo de documentación por la autoridad sanitaria del país de donde estaría procediendo. Gracias. Gracias, Perú, por la pregunta. Es que yo puse mucho enfoque sobre los productos frescos, las frutas y hortalizas, porque es una gran, gran, gran parte del comercio con los países de América Latina. Pero es decir que todos los alimentos tienen los mismos requisitos. La licencia es para la carne, para pescado, para la miel, para todos los alimentos, entonces. Y yo tomé un tiempo para explicar un poquito más sobre los productos frescos, porque tenemos habitualmente muchas, muchas preguntas sobre eso. Pero sí, los principios, la licencia y la trazabilidad y los planes de controles preventivos se aplican para el comercio de todos los alimentos. Bueno, sí. Bueno, me encantó mucho de poder hablar directamente con ustedes en los países a través de la video. Me gusta mucho de saber que hay mucha gente que ahora están disponible para la presentación. Voy a hacer un pequeñitos cambios, correcciones, y voy a enviar aquí en ICA Canadá, que va a distribuir después. Gracias. Entonces, gracias a todos para la... Hay una más. En la presentación en inglés, dijo usted que no es necesaria la trazabilidad para los agricultores. ¿Sí? Sí, sí. Sí, es correcto. Eso es correcto. Sí. ¿De Perú? Sí, gracias. Una segunda pregunta. Okay. Okay. ¿Cómo está? Gracias por la exposición.
Mi pregunta iba más allá, a lo que entendí que los importadores de Canadá necesitan la licencia. Imagino que dentro de los requisitos está la evaluación de los proveedores, en este caso de nosotros en sí. Si bien es cierto, en el caso de Estados Unidos, la FDA o parte de los inspectores de la FDA vienen acá a validar las plantas en sí, hacer una inspección de repente de seguimiento. La pregunta sería, en el caso de Canadá, ¿sería lo mismo? ¿Hacen una evaluación preliminar de plantas aquí o solamente es la licencia, es suficiente la licencia del importador? Sí, gracias por la pregunta. ¿Es suficiente la licencia al importador? El importador puede preguntarle al exportador su plan de control preventivo, las buenas prácticas agrícolas, etcétera, etcétera. Pero la CFIA en inglés, no va a ir a otros países para hacer una inspección antes de la exportación. Pero hay dos tipos de productos que sí, que vamos a hacerlo. Nos vamos a mantener el requisito para nosotros de ir afuera para visitar las plantas de carne, todo lo que es relativo a la carne, como el ganado, pero todo lo que es de la carne, vamos a seguir hacerlo como antes, que vamos a solamente permitir de la importación de los países que nos hemos visitado, que fuimos a visitar las plantas de fallecimiento, de transformación y los almacenes. Eso para la carne es muy importante, vamos a seguir eso. Y también para los moluscos vivos y frescos, vamos a hacerlo. Entonces, recientemente fuimos a México y a Chile para hacer una inspección en sitio para estas frutas de mar, de los moluscos vivos. Y entonces, eso es siguiendo. Gracias por la pregunta, Perú. ¿Otras preguntas finales? Otra, la trazabilidad llega solo a empacadora de frutas frescas. No, trazabilidad es para todos. Trazabilidad es para todos los alimentos en la cadena entera. En toda la cadena de fabricación y después de importación. Aparte de la que es en el campo. El registro de establecimientos para alimentos procesados solo se mantendrá obligatorio para empresas canadienses. Ese registro es nuevo. El registro para los establecimientos de alimentos procesados es algo que nosotros tenemos que hacer para exportar a Estados Unidos. Y ustedes también tienen que hacerlo. Entonces, eso es solamente para exportar en el mercado de Estados Unidos, para nosotros en Canadá. No es un registro de establecimientos de países que están exportando a Canadá. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ok. Muchas gracias a todas por las preguntas y... No, ok, las auditorías, ¿quién paga? No, la Canadá no carga nada para las auditorías. Ok, entonces vamos a cerrar la sesión ahora. Muchas gracias por las preguntas y si hay otras preguntas, por favor, envíalas a mi oficina o su oficina en los países. Y el sitio web. El sitio web.
¿sí? Tienen mucha información. Muchas informaciones. Muchísimas gracias a todos. Y gracias. Gracias a todos.